Hola a todos, gracias por regresar por nuestra última semana juntos. Estoy un poquito triste porque yo creo que esta clase es muy divertido y ojalá ustedes han tenido mucha diversión estas últimas semanas conmigo y con Mallory y con Dallin. Pero bien, todavía tenemos una semana más, así que vamos a empezar con unas pistas para que puedan adivinar dónde, cuál continente vamos a ir esta semana, ¿ok? Así que, ¿están listos? Ok, tu primera pista es que este continente es el más grande del mundo, ¿ok? ¿Ya sabes dónde es o todavía no? Si todavía no, entonces está bien, tienes dos pistas más, ¿ok? La segunda pista es que este lugar tiene dos de los países más grandes del mundo, ¿okay? Así que es el continente más grande y adentro del continente tienen los países más grandes del mundo, ¿okay? Y la tercera pista es que este continente tiene las montañas más grandes del mundo, ¿okay? Así que todo lo que tiene este continente es el más grande del mundo. Okay, las montañas se llaman las Himalayas y esa es otra pista, pero está bien. Y son las más grandes del mundo. Okay, así que te voy a dar otra vez 5 segundos para que puedas adivinar dónde vamos a ir y después te voy a decir cuál es la respuesta correcta. Okay, 3, 2, 1. ¿Sabes dónde vamos? Ok, digan, lo vamos a decir juntos, ok. Vamos a ir a Asia. Sí, Asia es el continente más grande del mundo. ¿Y por qué es el más grande del mundo? Va a tener muchos países que tienen muchas diferentes culturas, como India y China y Rusia. Así que esta semana vamos a tener mucha diversión yendo a todos esos países, ¿ok? Así que en mi clase, con los libros, vamos a leer, si estás a menor de edad, vamos a leer libros de China y vamos a aprender de el nuevo año, de las tradiciones de los nuevo año de China. Y si estás más mayor de edad, entonces vamos a leer un libro de India. Y India también es un lugar, un país bien interesante con tradiciones y leyendas muy, muy interesante también, ¿okay? Así que yo estoy muy contenta y que estamos aquí juntos leyendo. Y ojalá le van a gustar estos cuentos que vamos a leer juntos y después que leemos esos libros, vamos a tener una actividad y después van a bailar otra vez y van a aprender unos movimientos con Dallin. Y pero antes que leemos nuestros libros, también van a ir a practicar otro trabalengua con Mallory, ¿ok? Así que ahí nos vemos para leer nuestros libros, ¿ok? Bye. Hola amigos, estoy muy feliz para ir a Asia con ustedes. Estoy muy agradecida por el tiempo que he tenido con ustedes porque he tenido oportunidad de practicar mi español y también aprender algunos trabalenguas. La semana pasada les prometí que podríamos aprender el rey de Constantinopla. Entonces espero que hayan practicado las tres palabras que les dije: Constantinopla, Constantinopolizado y desconstantinopolizar. Ok, entonces vamos a practicar esas tres palabras nomás para algunos segundos. Entonces, dígalos después que yo los digo. Constantinopla, constantinopolizado, desconstantinopolizar.
Muy bien. Ahora vamos a aprender la primera parte del trabalengua. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Otra vez, lo pueden decir conmigo. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Bueno, ahora vamos a aprender la segunda parte. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. Entonces, dígalo conmigo. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. Bueno, ahora todo. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. Ahora conmigo. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. Perfecto. Ahora vamos a decirlo tres veces y vamos a decirlo más rápido cada vez que lo digamos. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar. Bueno, y ahora vamos a jugar un juego que es cortito. Vamos a decir la palabra desconstantinopolizar nomás lo más rápido que podemos. Vamos a decirlo cinco veces. ¿Listos? Bueno, 3, 2, 1. Desconstantinopolizar, 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 descanso, des, des, oh, desconstantinopolizar, desconstantinopolizar. Oh, sé que me ganaron. Cometí muchísimos errores. Entonces, gracias por estar conmigo estas 3 semanas y espero que recuerdan estas trabalenguas para siempre y que los enseñe a tus hijos un día. Bueno, chao. Pascual el Dragón descubre Asia por Max Olivetti. Dibujos de Quim Bao. Hola, soy Pascual el Dragón. Ayer fue mi cumpleaños, así que mis padres me regalaron una cosa muy, muy especial. ¡Unos elásticos azules! ¡Qué ilusión! Eran exactamente los que quería, así que, después de dar un besazo bien fuerte en la mejilla de mamá y papá, me fui a buscar a mis amigos para enseñárselos. Después de salir de casa, los dragones vivimos en cuevas, ¿sabes? Fui directo a buscar a Tupi, mi mejor amigo. Estaba jugando a quemar pelotas con los otros dragoncitos del pueblo, que es el deporte que más nos gusta. ¡Qué bien! ¡Mire qué me han regalado para mi cumpleaños! Les dije. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Unos elásticos azules! ¡Qué originales! Pascual, ¿quieres jugar a quemar pelotas con nosotros? Dijo Tupi. ¿A quemar pelotas? ¡Por supuesto! Mientras jugábamos, vi que la pelota se alejaba a través de una roca que tenía forma de O. ¿Sabes qué forma tiene la letra O? A ver, ¿puedes dibujarla con el dedo? ¡Muy bien! ¡Esta es la mía! Grité. ¡Seré el primero que llegue a la pelota! Así que decidí volar hasta donde estaba, tan rápido como puede.
Pues sabes que lo que me pasó, increíble. Al ir a buscar la pelota y pasar a través de la roca, me enganché los tirantes con un saliente y de lo deprisa que iba, salí disparando hacia arriba a toda velocidad. ¡Qué divertido! Estos tirantes incluso son mejores de lo que pensaba. ¡Madre mía! ¡Y qué rápido subía! ¡Arriba y arriba! Y sin dejar de subir, llegué a salir de Dracum, mi planeta. ¿Qué a dónde fui? Pues resulta que el impulso me llevó al planeta Tierra. ¿Lo sabrías dibujar? Mientras me iba acercando, vi que iba directo hacia un pueblo que estaba al lado de una gran muralla. ¡Caray! ¿Pero qué langas que está? ¿Dónde estaba? ¿Lo sabes? Aterricé justo al lado de un corro de niños que me dijeron que estábamos en China. Al verme, abrieron los ojos como platos. ¡Wow! ¡Un dragón de verdad! Se miraron y me dijeron: Señor dragón, ¿nos podría ayudar, por favor? Hombre, por supuesto, pero llámame Pascual, por favor. Es que mañana hay uno de los desfiles más importantes del año nuevo chino, me dijo Chong, una niña que llevaba trencitas. Y tenemos que salir a representar a nuestro barrio por el centro de la ciudad, bailando con el disfraz de dragón que hemos hecho durante estos últimos meses. Pero ayer llegó una tormenta monzónica a nuestro pueblo, gritó, lloró el más pequeño. Y hoy, cuando hemos ido a buscar el disfraz de dragón, hemos visto que la lluvia lo había estropeado. Ahora ya es demasiado tarde para arreglarlo, añadió Wang, el muchacho más alto, llorando a moco tendido. Se me ocurre una forma de poder ayudarles, les dije. ¿Qué le parece si... ¿Qué crees que les dijo? Dije yo, el bonachón de Pascual, a los niños. Buena idea. Después descubrirás si vas por buen camino. Pues a mis nuevos amigos les encantó la idea que tuve, así que nos pusimos a pensar en cómo hacerla posible. Hoy por la mañana hemos ido a buscar las cosas que decidimos que nos faltaban para poder ir al desfile. ¿Nos podría dar un carrete de hilo grueso, por favor? Los necesitamos para el desfile del dragón de esta noche, ha preguntado Huang. Toma, guapo, que lo pasen bien, he contestado una mujer mayor con un sombrero chino.
¿Nos podría dar un puñado de chucherías para repartir durante el desfile? Ha preguntado Chung. ¿Para el día dragón? Claro que sí, aquí tienes. Cuando lo hemos conseguido todo, nos hemos ido corriendo hacia el centro de la ciudad, cantando y más contentos que nunca. De camino, nos hemos encontrado a otros grupos que también iban hacia el desfile. ¡Qué disfraces de dragones más bonitos llevaban! ¡Cuántos colores tenían! Cuando hemos llegado al centro, mis amigos me han atado un nudo muy bonito en la cola, con el hilo grueso, y me he puesto a volar justo por encima de ellos. Todo el mundo se ha quedado boca abierto. ¡Miren qué disfraz llevan! ¡Sí parece un dragón de verdad!, gritaba la gente. Mientras desfilábamos, me han ido observando por las chucherías que habían clavado en un palo, y yo las he ido asando una a una, lanzando una pequeña llamarada cada vez. ¡Caray, pero si hasta tiene fuego! ¡Viva el dragón! Cuando ha llegado la hora de decidir el ganador de desfile de dragones, nos hemos quedado de pierda. ¿Qué? ¿Te imaginas quién ha ganado? ¡Hemos ganado! ¡Viva, viva! ¡Pascual! 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 ¡Pascual es un dragón genial! Me encantaban mis amigos mientras me manteaban. ¡Muchísimas gracias por ayudarnos, Pascual! Me ha dicho Chong mientras me daba un dulce beso. Y el colofón lo ha puesto el público cuando se ha dado cuenta de que era un dragón de verdad. Nos han aplaudido más si cabe. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que por haber ganado el concurso nos han invitado a cenar un enorme bol de fideos. ¡Qué ricos! ¡Y qué largos! Cuando iban a empezar los fuegos artificiales, se han dado cuenta de que no tenían fuego para prenderlos. Así que me han preguntado si les podía ayudar. ¡Hombre, por supuesto! Pero al hacer la llamarada, los fideos que tenía en la boca se me han enredado con el cohete justo cuando éste empezaba a despejar. ¡Qué divertido! Otra vez he salido disparado hacia el espacio. ¡Arriba, arriba! ¡Qué planeta más bonito que es la Tierra! He pensado cuando llegué a mío, Dracum. Ojalá pueda volver pronto. Ok, ahora vamos a empezar nuestra actividad esta semana. Esta semana nuestra actividad va a ser más interesante porque va a ser
más sobre tú y tu vida, ¿ok? Así que estas últimas semanas estuvimos leyendo libros de culturas diferentes, ¿verdad? Y cada cultura tiene su tradición. Y yo creo que si tú eres como yo, o si tú eres como cualquier persona en este mundo, tú tienes tu propia tradición, ¿verdad? Y si no sabes qué es una tradición, o si necesitas a alguien que te explique la palabra de la tradición, una tradición es algo que tú haces con tu familia, con tu comunidad, con si eres religioso, entonces con tu iglesia o con tu país. Una cultura o una tradición es algo que tú haces para celebrar algo de tu familia o de tu iglesia o de tu país, ¿ok? Solo es algo que haces con mucha gente, con tu familia, para celebrar algo, ¿verdad? En China, cada nuevo año, ellos tienen muchas tradiciones que hacen. Los abuelos le dan dinero a sus nietos y tienen muchos disfraces de dragones. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es tu tradición que tú haces con tu familia o con tu país o con tu comunidad, tu escuela. ¿Cuál es una tradición que a tú te encantas, que tú haces cada año o cada mes? Para mí, yo te voy a enseñar un ejemplo, ¿ok? Así que yo tengo familia quien es de España. Y en España, a cada nuevo año, hacemos una tradición que cuando el reloj se va a las 12, las 12 a.m., y es el nuevo año, nosotros comemos 12 uvas. Así que agarramos 12 uvas y los comemos, porque cada uva significa cada mes del año. Y si comemos una uva para cada mes del año, significa que vamos a tener buena suerte para cada mes del año, ¿ok? Así que aquí tengo mis uvas, ¿ok? A mí me encantan las uvas. Yo creo que son mi fruta favorita, ¿ok? Así que yo voy a contar. Y aquí tengo mi guacalito. Voy a agarrar una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Aquí están mis 12 uvas. Y así que cuando tú estás hablando con tu familia de tu tradición, yo quiero que tomes una foto de cuál es tu tradición, ¿ok? Así que lo que yo podía hacer si yo fuera un estudiante es tomar una foto de mis uvas así, porque aquí tengo mis 12 uvas y puedo explicar que cada año mi familia hace esto para el año nuevo, ¿ok? Así que eso es lo que quiero hacer para nuestra actividad, ¿ok? Y recuerda de mandarnos una foto de tu tradición para que nosotros podemos ver lo que tú y tu familia hacen, porque yo también estoy bien interesada en lo que ustedes hacen, ¿ok? Así que eso es todo por esta semana y por esta clase. Gracias por estar con nosotros y por estar aquí aprendiendo de los libros, las culturas, de los bailes, de los trabalenguas. Lo aprecio mucho y que tengan un buen resto de tu verano. Ok, gracias a todos. Bye. Ok, vamos a empezar al calentarnos a nuestros cuerpos y músculos. Vamos a hacer 10 de cada ejercicio.
I've been cheated by you. Uno, since I don't know where. Tres, cuatro, cinco, seis, so siete, I made ocho, up my mind. Nueve, it must come to an end. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, look at me now. Siete, ocho, will I nueve, ever learn? I don't know how. Dos, tres, but I suddenly cuatro, lose cinco, control. Seis, siete, there's a fire ocho, inside nueve, my soul. Diez, just one look and I can hear the bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. How could I resist you? Mamma mia, does it show again? My mind, just how much I missed you. De niño. Esa posición utilizamos para recuperar a nuestros cuerpos y músculos al descansar durante yoga, ¿okay? Entonces es muy simple. Vamos a doblar las rodillas y sentarnos así, y después vamos a tocar nuestras cabezas al piso y estirar a nuestros brazos, ¿okay? Thank you.
primera posición. La segunda posición que vamos a ver es la de cobra. Esa es para estirar la espalda aquí y abajo de los brazos, ¿ok? Se ve así, se va a acostar y empujarse así. Se siente aquí en el estómago, aquí atrás en la espalda. Tercera posición, vamos a estirar a la espina y a las piernas, ¿ok? Entonces nos vamos a poner aquí, así, y cruzar a las piernas, poner un brazo así y estirarse. Y se cambia. Y después hay que estirar la espalda y a las piernas. Ok, y ahí hay tres posiciones bien simples que puedes hacer. Ponga música que se relaja. Y puedes practicar esas tres posiciones de yoga.